La Dirección de Gestión Ambiental dispone mes a mes en nuestra región dispositivos de levantamiento de basura, papeleo y levantamiento de restos vegetales en distintos barrios de la región. Hoy Enfoque Regional viene a registrar estos trabajos y además a hablar un poco sobre la responsabilidad que deben tener los vecinos en estas tareas. La Dirección de Gestión Ambiental planifica mes a mes una serie de desembarcos barriales en nuestra región. En ellos, las principales tareas que se realizan son de papeleo, levantamiento de basurales y retiro de restos vegetales. El desembarco consiste en trabajar con cooperativas en conjunto con la cooperativa Cooperare, con la cooperativa COSAN, que nos brinda un camión, una retro. Se van limpiando basurales, levantamiento de restos vegetales, y la gente de Cooperare viene atrás limpiando todo lo que va quedando, papeles, bolsas, y se va todo embolsando. Y participan aproximadamente funcionarios de Cooperare, la cooperativa del Barrido, están participando entre 8 y 10 los viernes y 8 y 10 los sábados más o menos. Viernes y sábado es en el mismo barrio. ¿Cómo se van seleccionando? ¿Hay algún trabajo con los vecinos? Sí, a través de los municipios tratamos de informarle a los vecinos. O las comisiones vecinales, y más o menos se les pasa una información y esa es más o menos la idea. El objetivo central de los desembarcos es lograr ciudades más limpias a través de la articulación de trabajo de la comuna canaria, los municipios y los vecinos, fomentando fundamentalmente la participación e involucramiento de estos últimos. Como integrante de la comisión del barrio San Pedro, ¿cómo ustedes están viendo este trabajo de los desembarcos barriales? Bueno, la verdad que me parece muy positivo en cuanto a que la limpieza es necesaria, la tira de ramas, de podas, así que la gente, tenemos lugares especificados acá en el barrio, pero a veces la gente tira más que ramas, más que pasto, y bueno, tratamos de que cada tanto la intendencia manda sus camiones, pero a veces es tanta la demanda de ramas y todo, que a veces el camión es muy pequeño, ¿no? Y tienen que hacer varios viajes o queda a veces muchos días pendiente, pero realmente es muy positivo, ¿verdad? Y sería bueno que se hiciera mucho más seguido. Tenemos un predio muy grande ahí que surgió de la problemática de esconderse, ¿viste? Los amigos de lo ajeno. Y bueno, y surgió dos o tres veces, nosotros los vecinos juntamos dinero y nos encargamos, porque es un predio privado, ¿verdad? Eso también debería verse también, que la gente que tiene sus predios, por lo pronto los mantenga medianamente limpios de vez en cuando, ¿verdad? Una unidad de gestión ambiental es la encargada de realizar de forma intercalada en los barrios de cada municipio de la región intervenciones de levantamiento de basurales, restos vegetales y papeleo. Sin embargo, estos trabajos nunca son suficientes, ya que se necesita de la colaboración de la ciudadanía en el cuidado del ambiente. En este sentido, se insta a vecinos y vecinas a comunicarse con la Dirección de Gestión Ambiental. La limpieza de nuestros barrios forma parte de las actividades que se desarrollan en nuestra región. A continuación, en nuestras carteleras, los invitamos a conocer qué más se realiza aquí. Edición de este reporte diario de Enfoque Regional. Los convocamos nuevamente para mañana en el mismo horario para juntos volver a mirar nuestra región.